Con el apoyo de la Dirección Nacional y la gestión local, durante el año 2015 se logró la construcción y mejoramiento de las instalaciones de los centros facilitadores migratorios de Cali y Buenaventura, así como la puesta en marcha de las salas transitorias de estas mismas ciudades. De igual manera, se logró una importante gestión ante el operador privado del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, que nos permitió pasar de 460 metros cuadrados de áreas administrativas a 1536 metros cuadrados, que redundarán en la mejora de la prestación de los servicios de control migratorio. Y en control migratorio, hemos hecho un importante esfuerzo para diseñar desde la Regional Occidente un turno destacado para los aeropuertos de mediana cobertura en nuestro país, que nos permitió operar eficaz y eficientemente durante ese periodo y que hoy se constituye en modelo nacional. En materia de verificaciones, la Regional Occidente durante el año 2015 hizo un importante análisis de la información que permitió, en compañía de aliados estratégicos nacionales e internacionales, identificar y desvertebrar importantes organismos criminales que estaban en nuestra región trabajando delitos como el tráfico de migrantes y la trata de personas. Y quedó viendo a café, quedó sabiendo a guarapo. En materia de extranjería, la Regional Occidente adoptó mecanismos que permitieron aumentar la seguridad de los usuarios en nuestros centros facilitadores. Se desterraron los tramitadores innecesarios y se logró de una u otra manera garantizar que los trámites fueran transparentes y acordes a la necesidad de los servicios. Los retos para el año 2016 son muy importantes. El crecimiento en la demanda de control migratorio, derivado de la entrada en operación de los dos nuevos muelles de carga en el puerto de Buenaventura, así como la ampliación de las nuevas áreas de operación del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, cuyo crecimiento se estima a un 20% durante esta vigencia, nos ponen un reto importante que estamos dispuestos a asumir. De igual manera, conscientes de que esta regional, por su posición geográfica, es un corredor estratégico de las bandas criminales dedicadas al tráfico de migrantes, estamos listos a seguir trabajando en manos de las autoridades competentes para prevenir, localizar y judicializar efectivamente los autores de estos delitos. Migración Colombia y la Regional Occidente siguen comprometidos con nuestro deber institucional.